Capacidad y gestión. Hay que tener capacidad y gestión y sobre todo cuando tú tienes capacidad y gestión y actúas de una manera honesta, las puertas se te abren. Gustavo Huertas, gerente de desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Los Aquejes, se pronunció acerca del cronograma de actividades que se han programado por motivo del aniversario del distrito, como la elección y coronación de la reina en la Plaza de Armas, donde la población aquijeña participó activamente. Yo creo que ha salido bonito el espectáculo, aparte también se realizó la elección y coronación de la reina en la Plaza de Armas. También fue una actividad muy, muy concurrida por la población de Los Aquijes, ha habido participación muy activa de la población y estamos en estos momentos ya trabajando la conferencia de prensa que se va a realizar en el Quinde el día viernes a partir de las 5:30 de la tarde, donde se va a invitar a la población de Ica a efectos de que pueda participar en la actividad principal, que es la actividad donde se va a realizar una feria vitivinícola y gastronómica donde van a haber artistas invitados. Pero al día siguiente de la conferencia de prensa también se va a realizar un gran pasacalle. Pasacalle se ha invitado a diversos talleres de danza de la localidad y el pasacalle se va a realizar aquí en la ciudad de Ica. Hemos pensado la ciudad de Ica porque nosotros estamos convencidos de que hay que difundir y hay que promocionar los aquijes, sus bodegas. Y esa manera de la participación de los talleres de danza va a haber el recorrido, va a ser por las principales calles de la ciudad que va a permitir la difusión a efectos de que puedan ir el día domingo a la feria turística, a la feria gastronómica y vitivinícola, celebrando el día del pisco aquijeño. Una actividad muy importante en Los Aquijes y que está siendo difundida a través de los diversos distritos, a través de la región. A la vez también ha sido difundida a nivel nacional con un eslogan muy importante, ¿no? Ica se reactiva, ¿no? Porque hemos sido el distrito que le ha puesto las pilas casi a las diversas municipalidades porque es indispensable la reactivación económica. Si bien es cierto, estamos en un proceso, en un conflicto, un problema social y político, pero no podemos dejar de seguir activando la cadena productiva, que es importante porque acá los que van a ganar son los que menos tienen. Es una cadena que hay que activarla porque si de acuerdo a la situación económica ellos ganan del día al día y las municipalidades, las autoridades, los gobiernos regionales, gobierno nacional tienen que hacer esfuerzos a efectos de poder realizar este tipo de actividades que permita justamente la reactivación económica de nuestra región. Indicó que todas las actividades que se están llegando a realizar es gracias a que se están tomando decisiones que favorezcan el distrito, de tal forma que se reactive la economía, la cual se ha visto severamente golpeada durante las últimas semanas. El alcalde tiene decisión y capacidad. Hay que tomar decisiones en los momentos más críticos y ese es el punto de partida. Decisión, hay que tener firmeza, voluntad para hacer las cosas y sobre todo con esa firmeza, esa decisión, esa voluntad, hay cantidad de personas que apoyan las actividades. Te cuento de que el día de hoy ya está una productora de Lima, está haciendo un documental de Los Aquijes, lo que nunca se había hecho en Los Aquijes, para conocer su historia, la producción de piscos, el procedimiento, todo lo que sucede en Los Aquijes. Este es un eco nacional, entonces. Exactamente, eso es lo que queremos una vez. Si llega a concluirse el término de este documental de Los Aquijes, va a ser presentado el día viernes en la conferencia de prensa y automáticamente se va a salir en la difusión en todas las redes sociales y a nivel nacional. Eso va a permitir que Los Aquijes como distrito sea conocido, que sea conocida la provincia de Ica y nuestra región. Y para eso tenemos que trabajar mucho. Y luego te anuncio, ¿no?, una actividad en la vendimia, que ya se ha conversado con el señor alcalde, que es en plena vendimia, se ha conversado con los talleres de danzas, a efectos de que cada bodega, porque el día de mañana tenemos una reunión con los productores vitivinícolas, que cada bodega se pueda encargar de un taller de danzas. Asimismo, al consultarle por la incertidumbre de no saber si la vendimia iqueña se llevará a cabo por la coyuntura nacional inestable que se viene viviendo, indicó que aún si la festividad iqueña no se realiza, continuarán con lo programado beneficiando a la cadena productiva. Si se realiza o no se realiza la vendimia, ya nosotros tenemos una programación para esa fecha. Va a ser la ruta del pisco, el vino y la cachina, conociendo las bodegas, conociendo los aquijes.
O sea, ya está programado. Se haga o no se haga la visita, haga ustedes no haga, hacen la ruta normal. Hacemos la ruta, iniciamos la promoción, vamos a conversar con las agencias de turismo, vamos a conversar con las agencias nacionales a efectos de poder vender esta actividad que sea conocida y nuevamente con el eslogan ICA se reactiva. Porque yo creo que con la participación de todas las municipalidades que puedan hacer este tipo de promoción, lo que vamos a buscar y lo que vamos a hacer es de que la reactivación económica de los que menos tienen pueda efectivizarse, ¿no? Porque yo siempre he dicho, con eso de acá gana el señor que tiene su taxi, gana el que vende abarrotes, gana el que vende carne, y así seguimos con la cadena productiva, y eso va a beneficiar a la población.